Hola, ¿qué tal? Sean ustedes bienvenidos a este espacio informativo de Noticias al Día, en el cual, pues bueno, después de una semana que no pudimos estar con ustedes debido a algunas fallas técnicas, pues por ahí con esto de las lluvias, los truenos, pues bueno, nos causaron algunas afectaciones, pero sin embargo, pues ya estamos nuevamente aquí con todos ustedes para darles a conocer la información más relevante y que por consecuencia, pues de lo que le acabo de comentar, pues también le estaremos dando a conocer algunas de las anteriores, pues acciones, actividades que tuvieron lugar en algunos de los municipios. Así es que lo invito a que continúe con nosotros, nos continúe, pues sintonizando a través de su televisor en este canal 17 de Metrópoli Televisión los lunes, miércoles y viernes alrededor de las 9 de la noche para que, bueno, pues conozca lo que le vamos preparando cada tercer día. Y para comenzar con esta emisión de este viernes, este fin de semana, le comento que dentro de lo correspondiente, pues a las actividades relacionadas a los espectáculos, a los deportes, a la música, a las actividades teatrales, pues bueno, le comento que para este fin de semana, concretamente el domingo, usted puede disfrutar de un magnífico paseo por el centro de la ciudad de Puebla a bordo de su bicicleta, patines, patineta o simplemente caminando. Una atractiva ruta dominical a través de la ciclovía Paseo Histórico de 4 kilómetros que va desde la Fuente de los Frailes en la Avenida Juárez hasta la 6 Sur, pasando por Avenida Reforma. Además, si no tienen bicicleta, habrá préstamos en estaciones de servicio del Instituto Municipal del Deporte, ubicadas temporalmente en Avenida Juárez y 25 Sur. Así que no se pierdan de esta actividad al aire libre todos los domingos a partir de las 8 de la mañana y hasta el mediodía. Por otro lado, el Pinocho de Francisco Toledo llega a Puebla y se presenta en el Museo Internacional del Barroco, en donde el artista oaxaqueño presenta en técnica mixta de gis, pastel y pastel graso, ilustraciones del libro ideado por él, una adaptación del clásico escrito por el italiano Carlo Collodi de 1882, que narra la historia de un muñeco de madera con sentimientos humanos. No se lo pierda de manera gratuita todos los domingos de 10 a 17 horas. O si prefiere visitar la exposición cualquier otro día de la semana, permanecerá hasta el 17 de septiembre con accesos de 80 pesos general o 40 para estudiantes, profesores e INAPAM con credencial. Finalmente, en lo musical, sentidos opuestos, Moenia, Kabah, Magneto y Mercurio llegan a Acrópolis, Puebla el próximo jueves 22 de junio con el tour Únete a la Fiesta, en donde en un mismo escenario interpretarán sus mejores éxitos. Así que no se pierdan una noche llena de música, energía y los temas que tanto sonaron en los 90s y que dejaron huella muy seguramente también en muchos de ustedes. La compra del boleto o de los boletos la pueden hacer en taquillas de Acrópolis de 10 a 18 horas y vía internet mediante el portal Etiquet. Así es que ahí está la invitación, la información de algunos de los principales eventos, algunos gratuitos, algunos de paga, que se estarán realizando durante este fin de semana y en próximos fines de semana, principalmente en la capital poblana. Y pasando dentro de lo correspondiente a la información noticiosa y por supuesto en primera instancia, como en cada emisión, le damos a conocer la información relevante más importante generada dentro de lo que es el vecino estado de Tlaxcala, también parte de los lugares hasta donde llega la señal de este canal, y es que dentro de esta primera nota de interés general beneficiarán a más de 38 mil estudiantes el programa Salud en tu Escuela. A partir del ciclo escolar 2017-2018, se desarrollará en Tlaxcala el programa Salud en tu Escuela para prevenir enfermedades con la implementación de hábitos saludables para el autocuidado. El secretario de Educación Pública, Manuel Camacho Higareda, detalló cómo va a operar, en una primera etapa, la estrategia a realizarse en 118 instituciones de nivel primaria y secundaria, en beneficio de 38 mil estudiantes. Tendremos una serie de especialistas, un conjunto de especialistas, grupos de especialistas visitando escuelas y haciendo acciones de medición de la masa corporal para identificar casos de sobrepeso y obesidad. También algunos otros verificarán el estado de salud bucal, el estado de salud visual y auditiva de los estudiantes. El diagnóstico se dará a conocer a los padres de familia para que, en caso de ser necesario,
los escolares sean referidos a la atención especializada. Mi mensaje es que abracen este proyecto como suyo, que lo vean como una oportunidad inigualable. Además, tenemos en el estado de Tlaxcala una atmósfera idónea para llevar a cabo cualquier proyecto en materia de salud y de educación, porque resulta que el gobierno de Marco Mena tiene a la salud y a la educación como dos de sus principales ejes de acción. Por otro lado, montan estudiantes del COBAT la exposición Códices, pinceladas de la historia. El trabajo académico de los estudiantes del plantel 01 del Colegio de Bachilleres del Estado traspasó el aula con la exposición Códices, pinceladas de la historia, la cual fue inaugurada por la directora general de COBAT, Silvia Millán López. Y esa es la historia. Entonces me da muchísimo gusto que su profesor de historia hoy los lleve a este viaje de conocer nuestros códices, que nos permiten entender y conocer quiénes somos, para que no tengamos miedo de saber a dónde vamos. La exposición, que fue montada por 180 estudiantes en la explanada del Ayuntamiento de Tlaxcala, contempla 20 códices históricos, religiosos, cartográficos y genealógicos. Alumnos coincidieron que es importante conocer esta información para difundirla a otras personas. A mí me tocó este códice, que es el Códice Borgia. Este códice precisamente es de contenido calendárico religioso. Y bueno, se cree que es de hace ya muchos años. Fue redescubierto apenas, ya hace algunos años, en el 1805. Y bueno, así de esta manera se puede conocer los días, cómo lo tomaban. Este es el Códice de Tepectipan, mide alrededor de 121 por 59 centímetros, nos representa la genealogía de los señores de Tepectipan. Está conformado por 25 hombres y 5 mujeres, los cuales tienen la vestimenta típica, y todos los nombres están en lengua española en idioma indígena. La exposición estará en exhibición hasta el 9 de julio. En más de la información relacionada a aquella zona sur del vecino estado de Tlaxcala, recupera Procuraduría aparatos electrónicos robados en Nativitas, producto de las labores de inteligencia y de pronta intervención de los oficiales de la Policía de Investigación adscritos a la Procuraduría General de Justicia del Estado allá en Tlaxcala. Se logró el aseguramiento de varios dispositivos electrónicos que fueron robados de un negocio en el municipio de Nativitas. Esta acción comenzó el 11 de junio, cuando los detectives se abocaron a investigar el robo de comercio perpetrado en un local ubicado en el municipio de Nativitas, y durante las entrevistas, los investigadores fueron informados por el propietario del local que uno de los artículos robados arrojaba su ubicación en un domicilio del municipio de Santa Apolonia Teacalco, y al trasladarse al lugar fueron recibidos por una persona del sexo femenino, a quien entrevistaron en calidad de testigo y de quien recibieron una mochila que contenía varios de los artículos robados, ya que dijo desconocer la procedencia de los objetos. De esta manera, los detectives realizaron la cadena de custodia correspondiente para el traslado de los dispositivos electrónicos, los cuales fueron puestos a disposición de la gente del Ministerio Público. En más de la información, pero pasando a otra de las regiones dentro de lo correspondiente a Texmelucan, reubicarán a transportistas a partir de julio. En la entrevista con el edil de San Martín Texmelucan, Rafael Núñez Ramírez, comentó que solo se está esperando que el gobierno del estado entregue el dictamen y que el cabildo en pleno lo apruebe, agregando que se espera que en la primera semana de julio se pueda dar esta reubicación, además de que no se descarta que se realicen operativos para sancionar a los operadores que no acaten la nueva reubicación. Y es que a pesar de que los transportistas del estado de Tlaxcala que ingresan a Texmelucan no están de acuerdo con el lugar donde serán reubicados, el municipio enfatizó que el cambio es inminente. Pues veremos qué es lo que sucede a partir del mes de julio, porque bueno, pues de ello prácticamente ya vienen hablando desde hace ya un par de meses.
Por otra parte, aseguran camioneta abandonada con combustible ilícito en Texmelucan. En un recorrido de vigilancia, la Policía Municipal de San Martín Texmelucan encontró una camioneta aparentemente abandonada que transportaba combustible robado. Se trató de una Dodge con placas de circulación HNB-6127, la cual fue ubicada en las inmediaciones de la unidad habitacional San Damián, confirmándose que en su interior se encontraban dos contenedores de 1000 litros abastecidos al 90% de su capacidad con combustible presuntamente robado, ante lo cual la unidad fue trasladada a las instalaciones de seguridad pública para posteriormente ser puesta a disposición de la Procuraduría General de la República. Y ya para ir finalizando con la información dentro de este primer bloque y por supuesto también dentro de lo relacionado a la inseguridad que se vive allá en San Martín Texmelucan, con este tema del huachicol, en entrevista en el municipio de Amozoc, el comandante de la 25 Zona Militar en Puebla, Raúl Gámez Segovia, descartó la llegada de más efectivos para continuar con los operativos en el llamado Triángulo Rojo. Sin embargo, adelantó que reforzarán la seguridad en San Martín Texmelucan ante el incremento de grupos delictivos dedicados al robo de combustible, el cual es un problema que permanece, pero que ya se tienen avances importantes, toda vez que procuran llevar las actividades de acotamiento necesarias. Así es que, pues próximamente, si usted llega a ver algunas unidades de elementos militares dentro de la zona de Texmelucan, pues no se alarme, porque pues es parte de pues la seguridad que se está implementando para hacer frente pues a todas estas bandas, a todos estos grupos delictivos que se dedican a esta actividad ilícita y que, bueno, pues por una parte, si bien ya se están realizando acciones dentro de esta zona llamada del Triángulo Rojo, pues es obvio que pues algunas bandas, algunos grupos van a buscar, van a optar por reubicarse en algunas otras zonas, y bueno, pues una de las zonas que también sea en donde se ha registrado mayormente esta actividad ilícita, pues es la zona de Texmelucan, y por lo tanto, pues la 25 Zona Militar estará ingresando, estará mandando algunas tropas más para reforzar la seguridad dentro de lo que es la región texmeluquense de Santa Rita Tlahuapan, entre algunas otras zonas que por supuesto aquí le hemos venido dando a conocer con anterioridad. Por nuestra parte, esto ha sido todo dentro de este primer bloque. Vamos a una muy breve pausa, pero continuamos con más de la información aquí en Noticias al Día. Continúe con nosotros. Farmacia Vita Farma 2 le ofrece todo tipo de medicamento de patente, genérico y similar, además de lácteos y una gran variedad en artículos de perfumería. Contamos con descuentos del 30 al 50% y un descuento especial a personas con credencial del INAPAM. Farmacia Vita Farma 2 le sigue atendiendo en Plaza Principal, Lado Sur, número 201, Colonia Centro, en Huejotzingo, en un horario de 8 de la mañana a 10:30 de la noche. Servicio a domicilio al 27-6-16-23. Farmacia Vita Farma 2. Lo maravilloso de la solidaridad es que puede cambiar un montón de cosas. Pequeños gestos como un poco de alegría, una partecita de tu tiempo, son los que hacen falta para construir una sociedad más fuerte. Sabemos que hay gente abandonada y gente que elige taparse los oídos, pero también hay miles que nos iluminan la vida y hacen el camino un poco más llevadero. En definitiva, la solidaridad significa muchas cosas, pero básicamente se trata de compartir. We'll be right back.
continuando con más de la información, pero ahora en lo correspondiente a algunos de los municipios del octavo distrito. Dentro de este segundo bloque le comento que promueven valores para evitar la desintegración familiar allá en Coronango. A fin de promover los valores y evitar la desintegración familiar, Meli Makoto, presidenta municipal de Coronango, asistió en días pasados al arranque de campaña del programa Donde hay un poblano, hay un compromiso, el cual consiste en promover una cultura de valores y el respeto permanente a los derechos humanos. Compromiso que tiene el gobernador Antonio Gali Fayad, del cual la presidenta del patronato del sistema estatal DIF, Dinora López de Gale, y el jefe de la unidad de atención a población vulnerable del DIF nacional, Ismael Ordóñez, y que bueno, pues al respecto de este evento, la presidenta del DIF estatal explicó que esta campaña tiene la finalidad de formar una gran alianza que promueva los valores, que invite a la reflexión y genere acciones para la construcción de una mejor sociedad, en este caso dentro del municipio de Coronango. En otra más de las notas, realizarán del 19 al 21 de junio macro jornada de vacunación y esterilización canina y felina en Xoxtla. La Regiduría de Salud y Asistencia Pública, en coordinación con la Escuela Secundaria Técnica número 20 Vespertino, exhortan al público en general de San Miguel Xoxtla para que el 19, el 20 y 21 de este mes acudan con sus gatos o perros a la segunda macro jornada de vacunación y esterilización, que se realizará a partir de las 9 de la mañana y hasta la 1 de la tarde en las instalaciones del plantel de la secundaria número 20. En más de la información, reconocen ciudadanos de Domingo Arenas apoyo de autoridades en la rectificación de actas de nacimiento. Durante semanas pasadas, las autoridades del municipio de Domingo Arenas, a través de la Secretaría General que dirige Pedro Atlatenco Luna, se ha dado a la tarea de apoyar en conjunto del diputado local Sergio Moreno Valle Germán del octavo distrito en apoyar a las familias, a los ciudadanos de aquella demarcación, para realizar de una manera más ágil, de una manera más rápida, pues el cambio o rectificación de algunos de los datos que, bueno, pues muchas de las ocasiones tenemos en nuestras actas de nacimiento y que por alguna u otra razón no nos damos cuenta hasta que pues llegamos a solicitar algún servicio. Pues bueno, en este caso allá en Domingo Arenas han venido desde semanas anteriores apoyando a los ciudadanos que se encuentran en este tipo de situación, y por lo tanto pues de igual manera hay pues personas que, bueno, pues agradecen y aplauden esta acción por parte o a través de la Secretaría General del Ayuntamiento de Domingo Arenas, que dirige Pedro Atlatenco Luna, y por supuesto aquí algunas de las opiniones. Sí, yo vengo a hacer arreglar unos papeles que con anticipación no me fijaba cómo estaban mis papeles, y pues ando mal. Yo registré a mis hijos con el nombre de David, y a hoy y va de que mi nombre es José David. Entonces yo quiero que me quiten José, ponerme nomás David, para que ya no haga yo tanto papeleo, porque si no no estoy correcto. Sí, eso, a eso vengo, y después pues acudí aquí a la presidencia porque veo que el presidente está trabajando con esos papeles, nos está apoyando, y es por eso que vengo acá, para que se rectifiquen mis papeles y ya estén bien, y pueda yo tener mejor solicitudes para hacer otros documentos. Sí, salió muy rápido, y la verdad pues sí me gusta que el municipio está trabajando, y aquí también ahora sí que el presidente nos está echando la mano, y así me gusta, y que ojalá y que también pues a todo el municipio, si están mal sus papeles, pues que se acerquen también para que aquí arreglen, porque a veces se necesita y apenas uno anda corriendo, y aquí ya pues se necesita para arreglar algunos papeles importantes, y la verdad pues no está bien. Entonces ahorita yo vine a corregir, porque si no pues es un problema que después cualquier documento que queramos sacar pues te tienen que avanzar al libro, y por eso ya no, pues nuestros papeles ya no salen bien. Entonces por eso venimos a corregir, porque yo mi problema mío era que no tenía el lugar de nacimiento, o sea, decía dónde, pero la fecha, el lugar, o sea, no estaba correcto. Entonces es eso. Y mi hermana igual, de la misma manera ella, porque también está ahí en su apellido estaba equivocada una letra.
y entonces tiene que corregirlo. Igual el mismo problema que el mío, pero ella pues en su apellido. Pues yo digo que es rápido, ¿no? Porque yo apenas en la semana empecé a traer mis papeles que me pidieron para poder hacer este documento, y ahorita pues ya nos vamos para Huejotzingo, a donde pues vamos a lo mejor vamos a firmar, ¿no? Y entonces el secretario nos ha dicho que en la próxima semana pues ya nos los entrega. O sea, no tardo, o sea, no es mucho problema. Solo que uno tiene que poner el esfuerzo para poder arreglar los documentos. Por otra parte, cambiando de tema, cambiando de municipio, realizan autoridades municipales sorteo predial Huejotzingo 2017. Este es uno de los temas que, bueno, le comentábamos en un inicio, que por situaciones pues ajenas a nosotros, pues habríamos tenido por ahí algunos problemas técnicos con nuestro equipo para poder llegar hasta sus hogares, y bueno, pues esta es una de las notas que pues se realizaron prácticamente el pasado fin de semana, el sábado concretamente, pues llevándose a cabo en la explanada Fray Juan de Alameda, frente a la presidencia municipal de Huejotzingo, este sorteo predial 2017. Haciendo una retrospectiva y tomando algunas palabras que decía el contador Isauro Damián acerca del comportamiento de las recaudaciones, pues efectivamente, hoy por hoy hemos superado en muchas veces más las recaudaciones anteriores. Mi reconocimiento y mi agradecimiento a los pobladores, a los propietarios de inmuebles del municipio de Huejotzingo, independientemente de que algunos viven acá y de que otros, por razones de trabajo o por razones de que compraron inmuebles en este municipio, también son propietarios en el municipio, valga la expresión, Huejotzingo. Gracias a ustedes, amigas y amigos contribuyentes cumplidos, porque les voy a decir algo. Gracias al pago de predial podemos incentivar muchas actividades que están vinculadas con la salud, con el deporte, con la cultura, con las bellas artes, y decirles, en el 2016 me comprometí a hacer este año dos sorteos. El siguiente sorteo, estamos ahorita ya valorando hacerlo hacia el mes de septiembre, tomando en cuenta que es la fiesta patronal de nuestro municipio y que también se llevan a cabo las fiestas patrias. Quiero decirles que habrá pantallas, motocicletas, pero además habrá en el sorteo predial 2010, el segundo sorteo predial 2017, un vehículo sorpresa. Hay que estar esperando la convocatoria y lo mejor, van a participar todos ustedes que fueron pagadores puntuales desde enero hasta el mes de abril, y obviamente según la convocatoria estarán participando hasta, me parece que será hasta el mes de agosto o principios del mes de septiembre. Pues bien, ahí algunas de las palabras relacionadas a este sorteo predial por parte del presidente municipal, Carlos Alberto Morales Álvarez, quien, bueno, pues ya usted mismo de igual forma corroboró que durante este año se estará realizando un segundo sorteo predial, que, bueno, pues será prácticamente de todo lo que llevamos del año hasta a inicios del mes de septiembre, y prácticamente en ese mismo mes se estará realizando pues lo que sería el segundo sorteo de este 2017. Y para quienes pues se preguntarán quiénes fueron los ganadores, pues aquí se los damos a conocer. Y los ganadores de una pantalla de 65 pulgadas son los siguientes: Morales Méndez Andrés, Méndez Xochipa Carlos, Lima Gómez Froilán, Romero Gutiérrez J. Rutilio, Méndez Rodríguez Jocelyn, Méndez Paredes Norma Edith, Lozano Ramos Inocencio, García Palma Gabriela, García Cirne Juan Antonio. Son los ganadores de una pantalla de 65 pulgadas, mientras que los ganadores de una motoneta
fueron Ramírez Zamudio, María de la Luz, Rojas Seinos, José Pablo y el ganador de la cuatrimoto, Escalona Juárez Enrique. Todos ellos, si usted lo conoce o los conoce, alguno de los que le hemos nombrado, pues coméntele que ha sido uno de los ganadores de este sorteo predial Huejotzingo 2017 y que puede acudir a las instalaciones de la presidencia a recoger su premio presentando su boleta del pago predial y obviamente una identificación oficial con fotografía. Pasamos a más de la información correspondiente a este municipio de Huejotzingo, y es que bueno, pues el Ayuntamiento y Coparmex firman convenio en beneficio de la región. Con la finalidad de mejorar la economía de la región, el presidente municipal de Huejotzingo, Carlos Alberto Morales Álvarez, llevó a cabo la firma de convenio entre el Ayuntamiento de Huejotzingo, que él dirige 2014-2018, y el Centro Empresarial Coparmex de San Martín Texmelucan. Vamos a firmar un convenio de colaboración entre el Centro Empresarial Coparmex San Martín Texmelucan y el Ayuntamiento de Huejotzingo, Puebla. Esto con el objetivo de generar una alianza estratégica que nos permita trabajar en diferentes rubros, principalmente en el rubro del desarrollo socioeconómico de nuestra región, que es el que nos permite, como lo han manifestado algunos pensadores, tener y generar empleos directos e indirectos, generar alianzas estratégicas entre comerciantes y empresarios, y de igual forma, al tener un desarrollo socioeconómico adecuado, tenemos también la oportunidad de reconstruir el tejido social, porque si hay empleo, hay un sustento para llevar a los hogares, si hay empleo, si hay inversión, hay manera de que las familias estén tranquilas, que las familias propiamente puedan estar felices, porque de esa manera no se genera una migración, un fenómeno migratorio a la Ciudad de México, a otras ciudades y principalmente, como ya lo sabemos, a los Estados Unidos de Norteamérica. Eso nos permite que no se descomponga propiamente la sociedad, y en ese sentido al Instituto o al Centro Empresarial Coparmex San Martín Texmelucan, a nombre del Ayuntamiento de Huejotzingo, les reiteramos no solamente nuestra mano amiga, sino también les reiteramos la disposición de colaborar de manera conjunta por los empresarios y para los empresarios del municipio de Huejotzingo. Para ir finalizando con nuestra información de este día, de este viernes 16 de junio, entrega edil de Huejotzingo, apoyos del programa Transformando el Campo Huejotzinga. Hoy estamos entregando en especie y algunos de los apoyos van a ser dirigidos en forma económica, 673 mil pesos para el programa Transformando el Campo Huejotzinga, más 450 mil pesos, 500 mil pesos para insumos a tiempo, el programa que se llamaba antes Abonando al Futuro del Campo Poblano, 500 mil pesos, y aparte son el día de hoy del municipio únicamente 673 mil pesos. Si lo sumamos en este año 2017 son 1.173.000 pesos para apoyar al campo Huejotzinga. El primer apoyo está enfocado a Santana Xalmimilulco, Nepopoalco, Atescac, San Luis, San Mateo, cabecera municipal de Huejotzingo y San Miguel Tienguisolco. Son 125 productores con un paquete de abono orgánico. Son 125 paquetes que constan de 10 litros de fertilizante orgánico foliar Aminovat, 2 bultos de fertilizante. Uno es de triple 16 y otro es de 20-10-10. El otro apoyo es para 10 productores que son floricultores, 35 millares de bulbo y son 35 mil pesos. También hay un apoyo para ganaderos del municipio
para 10 hectáreas que van a ser sembradas con maíz amarillo, y estamos hablando de 10 productores beneficiados. Para los tejocoteros de la región de Atescac, ahí se está apoyando a 40 productores con 70 paquetes con fungicidas, fertilizantes e insecticidas orgánicos. A los horticultores de Huejotzingo, principalmente de la cabecera municipal, es un apoyo para 11 productores, 20 paquetes con fertilizantes foliares y fungicidas orgánicos. A la Asociación Emiliano Zapata, Sociedad de Producción Rural de Responsabilidad Limitada, es a 28 productores, 38 paquetes, cada paquete incluye un bulto de semilla HC2 y un bulto de urea. En total, el día de hoy estamos hablando de apoyo a 224 productores, 273.5 hectáreas apoyadas de manera directa, 263 paquetes más 35 millares de bulbo, que en total nos dan 673 mil pesos para el programa Transformando el Campo Huejotzinga. Con esta última nota, nosotros cerramos este espacio informativo de Noticias al Día en este viernes 16 de junio. Y por supuesto, le recuerdo, después de haber estado prácticamente una semana fuera del aire, pues nuevamente estamos con todos ustedes cada lunes, miércoles y viernes alrededor de las 9 de la noche. Y por supuesto, lo invito a que nos acompañe, que nos siga principalmente de igual forma en redes sociales. Estamos como Garco Producciones en YouTube y en Facebook, donde podrá conocer una información mucho más amplia, no solamente dentro de lo regional, sino también lo estatal, lo nacional e incluso internacional. Así es que síganos en redes sociales y acompáñenos en nuestra siguiente emisión. Por nuestra parte, esto ha sido todo por esta ocasión, y como en cada fin de semana, lo invito a que aproveche, a que asista a las diferentes actividades que se realizan en su localidad, en su municipio, y si tiene oportunidad, pues también asista a Puebla Capital, en este caso a lo que es Tlaxcala, porque pues de alguna manera hay bastantes exposiciones, bastantes actividades que realizar durante el fin de semana, y qué mejor que hacerlo durante prácticamente este domingo, que se celebra el Día del Padre. Y bueno, pues no solamente por esta ocasión, por esta fecha, sino de manera general, si tiene oportunidad, salga a divertirse, aproveche cada fin de semana. Por nuestra parte, esto ha sido todo por esta ocasión. Nos despedimos, pásela muy bien, que tenga un estupendo fin de semana. Esto fue todo, esto fue Noticias al Día.